En nombre de Dios, corre la collera 1 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena, con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Barca, en Timbero y Abundante. En el nombre de Dios vamos corriendo, Gustavo, y Agua de los Campos y Maquena. Enseguida, Criadero Pegual Nuevo. Con Cristóbal Cortina y Gonzalo Barca, en Abundante y Timbero, dan inicio a esta final de Chile. Cristóbal Cortina, quien va a salir a la mano adelante en el Abundante, fueron los que clasificaron en el cuarto lugar hoy en la segunda serie libre B, y estamos dando inicio al campeonato nacional. Bueno, es el novillo, y es Cristóbal Cortina el que va a la mano en el Abundante. Novillo bueno al parecer, Feñita. Muy bueno al arreo Gonzalo Abarca. Mire, y ahí están los tres, la primera tajada de esta final de Chile. Tres puntos buenos para el Abundante, el hijo del Malulo. A la mano de atrás, el Timbero. Otro hijo del Malulo con Gonzalo Barca. La mano atrás. Y también estaría marcando. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Veamos si tenemos la carrera completa ya en la primera collera de esta final de Chile. Es Cristóbal Cortina. En los caballos del Agua de los Campos. Y ahí están. Cuatro puntos buenos. Carrera de 11 para dar inicio a esta final de Chile. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Y son tres, José Los Tauruaga, Ricardo de la Fuente, Agua de los Don Galo Bustamante, René Guzmán, jinete, Cristóbal Cortina y René Ursúa. En Timbero gran estadística y Abundante con 11 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Graciela de la Capellanía, se preparan Huerta y Salamé. Enseguida, Collao y Aguirre. Silva y Allende, a la vuelta. Y entramos a correr el segundo animal. Con 11 puntos buenos, van a salir a la pista Cristóbal Cortina y Gonzalo Barca, el Criadero Agua de los Campos y Maquena. Abundante y Timbero, el Timbero es el que va a la mano de adelante con Gonzalo Barca. Un punto bueno. Y ya sabes, con un punto bueno, los caballos del Criadero Agua de los Campos y Maquena. Vemos a Barca que va a la mano en el Timbero. Tenían 11 puntos buenos en el primer animal. Y estaría definiendo, ¿no? Se raspó. Tres puntos buenos. Alcanza a definir. Tres puntos buenos, dice el jurado. Vamos a ver qué es lo que hace Cristóbal Cortina, la mano atrás. Y está marcando. Buena llegada de Cortina, la mano atrás en el Abundante. Tres puntos buenos. Ahí están los tres puntos buenos. Tenían 11 en el primero. Están marcando las dos primeras. Los hijos del Malulo, del Agua de los Campos y Maquena, buscando su última tajada. Mire. ¿Y cuatro? Cuatro puntos buenos. Otra carrera de 11. Para llegar a 22. Llegar a 22 con Cortina y Abarca. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Criadero Agua de los Campos y Maquena, con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca. En Timbero y Abundante con 22 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Graciela de la Capellanía, se prepara Moreno y Moreno. Enseguida Mesa y Cardevil. Doce colleras entonces de 14 puntos buenos hacia arriba. Están corriendo este tercer animal. Y con 22 puntos buenos va a salir Criadero Agua de los Campos y Maquena con Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca. Es Cristóbal Cortina el que va la mano en el Abundante. Le arrea Gonzalo Abarca en el primero. Collera que clasificó en el último lugar hoy en la mañana. Ya está con 22 puntos. Ajá. Están un punto bueno. Con el mejor puntaje en los dos primeros toros. Y sale con el punto bueno y es el Toto Cortina quien va la mano adelante. Galopado ese novillo, muy bueno. Tiene que aprovecharlo Cortina y así lo hace. Mire, qué linda. Mira qué linda la llegada de cuatro puntos buenos. Espectacular la llegada. Una de las lindas atajadas que hemos visto en esta final.
Cuatro puntos buenos. Ahí están los cuatro puntos buenos. Veamos qué es lo que hace el timbero, la mano atrás con Gonzalo Abarca. Abarca y el timbero a la mano atrás. Ahí lo lleva bien. Cae el novillo, lamentablemente. Se cayó el novillo. El novillo cayó y fue hinchado 0 puntos. 0 puntos. Saludos a Mauricio Franzani, Jorge Cañas. La última para Cristóbal Cortina. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos. Carrera de 9, que nos deja con 31. 8 la mano de Cortina en el abundante. Quedan con 31. Los hijos del Malulo del agua de los campos y Maquena. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la Cuellera 1, Asociación Santiago Sur. Criadero, agua de los campos y Maquena, con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca. En timbero y abundante con 31 puntos buenos. A la puerta, criadero Santa Graciela de la Capellanía, se preparan Moreno y Moreno. Enseguida, alcalde y Ordoño. Y ya estamos viendo entonces a la Cuellera de agua de los campos y Maquena, la Cuellera número 1 de la planilla. A ver si Gonzalo Abarca logra su primer título de Chile. Y Cortina su tercero. Un punto bueno. Y sale con el punto bueno y es el timbero, caballo que ya ha sido vicecampeón de Chile, que va la mano adelante con Gonzalo Abarca. Y estaría marcando, esperemos qué es lo que dice el jurado. 3 puntos buenos. Es Cristóbal Cortina el que va la mano en el abundante. 3 puntos buenos a la mano de adelante. Vamos a ver lo que hace Cristóbal Cortina. Y ahí están los cuatro. Los cuatro de Cristóbal Cortina. Clasificaron hoy en el último lugar de la última serie libre. Veamos si se repite la historia del agua de los campos. Tres. 3 puntos buenos. Carrera de 11 para llegar a 42. El agua de los campos también clasificó. El año 95 se ganaron la serie libre en la mañana. 11 puntos buenos. Y terminaron siendo campeones de Chile, Canteado y Bretaño. Campeones de Chile, la Cuellera 1 de la Asociación Santiago Sur. Criadero, agua de los campos y Maquena, con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca. En timbero y abundante con 42 puntos buenos.